Soy Rafael Roldán y hoy vamos a ver una falseta muy asequible por Soleá con arpegio, con un arpegio simple, y es una falseta que nos va a permitir pues ir amoldando nuestra mano al diapasón. Empezamos desde abajo y terminamos arriba. Bien, la falseta va de la siguiente manera. Bueno, sobra decir que una vez que tenemos la guitarra afinada, ponemos la cejilla, que va al 2, y empezamos. El arpegio es simple. Ahora nos vamos al 5. Bien, vamos a explicar esto. Primero, ponemos esta postura. 1, 3, 4, 5, 6. En el dedo 7 de la cuarta cuerda va el primer dedo. El segundo dedo va en el traste número 8. Y el tercer dedo en el traste número 9 de la cuarta cuerda. Perdón, de la tercera. Este va en la primera cuerda. Y hacemos un arpegio simple. ¿Sí? Cambiamos. Ahora, quitamos este dedo y ponemos el cuarto en la primera. Seguimos al tercer traste. Y al llegar al segundo traste, volvemos a poner este dedo en la primera cuerda. Y rematamos. De modo que esto queda así. Ahora vamos al quinto traste. Ahora pasamos al tercero. El arpegio pasa desde la segunda cuerda. Ahora
al llegar a Fa desde la tercera. ¿Sí? Venga, vamos a repetirlo desde aquí. Vamos a repetirlo. Toda la faceta, evidentemente, luego hacemos los compases. Bueno, pues esa es todo el vídeo. Espero que esta faceta os guste y que la practicáis, porque realmente es una falseta que nos va a permitir pues practicar el arpegio y a la misma vez independizar lo que son los dedos de la mano izquierda, independientemente de que, bueno, pues ya vamos tocando para abajo y para arriba en todo el día pasado, y eso siempre nos va a venir muy bien, porque no nos olvidemos de que la guitarra bueno, ofrece sus complicaciones y es un instrumento que es difícil de tocar, pero que por eso luego te compensa con alegría muy, muy, muy grande. ¿Sí? Bien, pues ya tenéis trabajo para el fin de semana. Hasta el próximo vídeo. Me queda deciros que os suscribáis y todas estas cosas que se dice. Bueno, si queréis. Venga, un abrazo, hasta el próximo vídeo.